Hello, good evening, people. Good evening, teacher. Hi, Brenda, how are you today? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? No le entendí, teacher. Se le dio corto. Ah, really? I don't You don't listen that much to me? Ahora sí le escucho. Pues ahorita estoy ready, ready. Reanimada con esta chiquita taza de café que me estaba tomando. Oh, that's great. Eso está genial. Good evening, people. Oh, Aunque hoy tenga calor. evening, teacher. good evening, Isabel. Yeah, man, it's a little bit hot here. A pesar de que acá acaba de pasar un buen tormentón, fue fuerte. Nah, man, I'm just like sweating. Está haciendo un calor horrible, horrible, horrible. Exactly. Solo el ratito que uno se está bañando siente rico. That's true. Ni modo. Hey, teacher. Hi. Estaba escuchando la canción que le recomendó a Gallegos. Estaba buena, está buena. ¿Verdad que sí? Tiene buen gusto. Sí, explica bien la generación de antes y la de ahora. That was a good La song. verdad, sí. Sí, bastante buena. All right. Ah, people, so basically, with this class, we are finishing the module. Espero que ahora sí, por lo menos los que acostumbran tener la cámara apagada, la puedan encender, puesto que es la última clase, people. Y no quiero estar que la mayoría esté con la cámara apagada, please. Right? Por lo menos la última vez, people. Luego posiblemente como a las 7:25 más o menos, cuando ya estén todos, vamos a dar inicio a lo de la encuesta de satisfacción, ¿right? Que, bueno, creo que esta vez sí no les mandaron el, no sé si acostumbran, han acostumbrado ustedes a enviarles la información así de modo general como lo hicieron ahora, ¿right? O no sé si lo hacían de manera personalizada. Right? But the good thing is that you got the information in the chat. I'm cooking, I'll be back in a moment. Okay, A hold. veces la ma Ajá. a veces la han mandado así personalizada. Bueno, en los módulos pasados, en el primero y en el segundo, creo que es, la mandaron personalizada y también la mandaron al grupo, pero ahora solamente al grupo. Sí, se me hace extraño que solo la hayan mandado al grupo. Por lo general, inclusive a mí me suelen mandar la información, pero no sé, creo que se han de haber confundido, no sé. Es que hay algunos, la mayoría de los grupos que por lo general iniciamos cuando inicié con ustedes. Han tenido como un atraso, a veces se han cancelado clases debido a las condiciones climáticas. Nosotros hemos corrido con la suerte de que no cancelamos ninguna de las clases y probably that's the reason why. Entonces, posiblemente eso haya sido parte de, right? Okay, so, but the good thing is that we are here, people, and ready to start with the information that we have for tonight. But before starting with the information that we got for tonight, the topic that we have for tonight, I would like to start with a short feedback related to the previous class that ha we had last class. So, do you guys remember what we were discussing last class? ¿Recuerdan el tema que estuvimos viendo en la clase pasada? O bueno, ¿qué recordamos de la clase pasada?
Can somebody tell me what was the topic that we were discussing last class, guys? So we're going to start with that. Because if you don't tell me anything, ya voy a comenzar a mencionar nombres, entonces. All right. Bueno, como nadie me quiere participar, vamos a comenzar. Ronald, I'm gonna start with you, Ronald. Right? Y luego usted me va a escoger a alguien más ahí. Selena está bien. Creo que me... Selena está bien. Comer, brother. Cuando yo pregunté, Selena quedó así como que. Por si me dicen a mí. What happened, Ronald? How to use zero conditional. Ah, how ese do you... es el tema. Ajá, ajá. What else do you remember? Y se refiere cuando hablamos de hechos o razones. Wow. All right. If or when, and must be followed by the simple present or imperative. Ah, okay, good. Ahora bien, you gave me a little bit about the explanation related to that, and now, Ronald, listen up, I want you to choose one of your classmates to give an example. Quiero ver quién es esta. Ajá. ¿A quién le voy a arruinar la noche? Mr. Gallegos. Okay, there you go. Edwin, can you give me an example, Edwin, using the topic that we were discussing last class? Estaba hablando de lo de ella, teacher, ¿sí, no? That's correct. Vimos cero condicional, unos ejemplos, when it rained, my car get, como vimos, generalmente eso vimos, teacher. Ajá, pero lo que quiero que es que me dé un ejemplo de una oración. Usando la estructura. Okay, dice when John is out of the office, his calls. Eso fue una de las que puse ahí, dice. I don't listen. Dice, all right. Pero podría. No, no sé, teacher. Podría repetirlo un poco, no. Una vez más, es que se escuchaba como bien. Bien al fondo. ¿Ahora? Ahora sí. Ya está. Ok. De lo que nos puse ahí, teacher, dice: when it rain, my car gets. ¿Qué parece? Otro ejemplo que nos dio es: no sé si me escucha. When John is out of the office, I take his calls. Ah, okay. There you go. All right, so let's remember, people, that when we are using zero conditional, you basically need two words. You need when or you need if. So you can use or you can create a zero conditional using when or using if, right? And you got to remember, if you use when or if at the beginning of the sentence, you have to separate the sentence with a comma, right? The main clause and the if clause. And if you start the main clause first, so you don't need a comma, right? Pero algo que quiero que siempre recuerden es que
Ambas estructuras tienen que estar ¿en qué tiempo verbal, Paulina? El presente. Ah, ok, very good. In simple present. Present simple. Simple Simple present. present. Exactly. Has to be like that. Ayer se dio el caso de que algunos de ustedes estaban creando oraciones con would y con will. Sí se pueden, solo que esas son otras estructuras. Entonces, ya es cuando hablamos de un primer condicional, segundo condicional y tercer condicional. Entonces, de ahí es como estructuras un poquito más avanzadas que van a ver más adelante. Entonces, vamos comenzando con el zero conditional, en el cual usamos un mismo tiempo verbal. I mean, simple present in both structures. Luego posiblemente hay otro módulo en el que van a ver el first conditional, que es el primer condicional. Ahí se usa simple present y la otra simple future. Entonces, como el ejemplo que les estaba poniendo ayer, entonces, like, that's like a little bit different, right? But as I said, that was a part of the topic that we were discussing the last class. Espero que la mayoría se pueda conectar esta noche, puesto que tenemos lo de la encuesta, así que me gustaría que estén aquí a la mayoría. Así que cuando puedan encender sus cámaras, people, por lo menos la última clase, please, let's do it, ¿ok? Traten de hacerlo mientras estén, cuando ya estén en casa y no estén, no van a estar haciendo algo más, ¿ok? Please. I want to see you guys. Quiero verlos. A ver si no se están durmiendo o si están ahí, están roncando o what you doing. Selina estaba durmiendo, miren, se va despertando, así es, sacándose, despegándose los ojos. Right, Selina, Primera vez que veo a ¿sabes? Selina Selina, y el the good último día thing. se deja ver a Selina. Exactly, Selina, por fin la veo, mire. Creo que es la primera vez que la veo, ¿o En no? el último día se deja ver a Selina, Yo la conocía, ahora ya la conozco. Ni yo la conocía, Yo dice. pensé que era otra Selina. So you see, all right, the same thing is gonna be for Leonel, Sonia, Diego, Griselda, Wendy, and Norma, right? To see you guys, right? All right, people. So we're going to start with the topic that we have for tonight. El tema de ahora es bastante corto, right? Es bastante corto, it's not like going to be like a huge topic. Aparte de eso, nada más tenemos una pequeña actividad relacionada con ese tema en el manual. Y luego vamos a hacer como un pequeño review general de los temas más importantes que hemos estado viendo estas últimas clases. Eso con la finalidad de dar fin al manual, ok. So you got a couple of activities there that I consider we are going to take time on it, ok. So, like right now, I'm gonna start with the attendance list. Creo que ya está la mayoría. So I'm going to start with that. Selena Janet. Present teacher. Ah, ok, good. Cristian Eduardo. ¿Ve a Christian here? No. All right. Denis Gerardo. Present. Okay, good. Diana Carolina. Raiden's not here. Diego José. All right. Edwin Ernesto. Presentación. Okay, excellent. Edwin Leonel. Presentación. Okay, very good. Evelyn del Carmen. Present. Very good. Griselda Yamilet. Here. Perfect. Jorge Antonio. What is Jorge? Soy Jorge. Carla Patricia. Present teacher.
Okay, good. Luis Humberto. Present. Okay, good. Norma Jamilet. Present. Okay, perfect. Paulina Olimpia. Present. Okay, good. Ronald Ulises. Present. Okay, perfect. Sonia Guadalupe. Present. Okay, Walter Enrique. Walter is not here yet. Wendy Beatriz. Present. Okay, perfect. Yanira Isabel. Present. Okay, and the last but not least, Brenda Elizabeth. Present. Okay, very good. So I'm gonna start showing you guys what we have. As I said, the topic that we have for tonight is pretty simple and easy and short, by the way. And what we have for tonight, guys, it's how to use it as time clauses, right? This is the information that we're going to be discussing tonight, people. How to use time clauses. All right. Have you ever heard about this topic before? ¿Alguna vez han escuchado sobre este tema? Time clauses? Debo suponer que sí. Maybe. Nothing? Okay. Interesting. Okay, so we're going to be discussing about this. Time clauses. Okay. All right, so what's like the most relevant that we got for the rest of the class? We're going to have the review from the previous class. Actually, that's something that we just finished. We were talking about the zero conditional, right? Now we're going to start the uses of the time clauses. Vamos a comenzar viendo las famosas time clauses, right? Y time expressions. And then we got a couple of examples. Then we're going to go over to the manual to a practice in there, right? And probably before all that, we're going to start with the satisfaction survey, but I'm not pretty sure, guys. I will let you know, right, when I see all of you connected. So let's start with this. It says time clauses. Okay, ¿qué es una time clause? Básicamente es una expresión, people, es una palabra que por lo general nos ayuda a, listen up, a unir o enlazar, ¿ok? Parte de un tiempo en el que hemos hecho o vamos a hacer una actividad, ¿ok? So that's a time clause. And obviously it's indicating the time in which we do an activity. So in here I'm going to show you like the most common time clauses that we generally use. Which ones are they? You've got them in here. So we got until, since, while, when, as soon as, before, and after. Esta nada más es como, digamos, las más relevantes, por así decirlo, okay? There are more, but we're gonna stay with these ones only, okay? Good. Do you know them all, guys? ¿Las conocen todas? I'm gonna start with until. What is until? Hasta. Hasta. There you go. Very good. Since? Desde. Desde. Right. While? Mientras. 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 Exactly. Mientras. All right, so then you got when. Nah, you know that one, right? When, as soon as. Cuando. Yeah, that's when, right? And as soon as. Tanto como. Eso es como tan tanto pronto. Como. Tan pronto. Como.
Tan Tan pronto pronto como. como o algo así. Exactly. That's like the way how we might understand this one. And then you got before, right? Antes. And after, which means después, right? As I said, ¿por qué se consideran time clauses? All right? O time expressions. Porque básicamente indican un tiempo, right? En el cual se desarrolla una actividad o se está desarrollando, dependiendo del tiempo verbal en el que estemos hablando, right? So we're going to see a couple of them antes de irnos a unas actividades que vamos a estar desarrollando en el manual. Okay, so this is pretty much what we have for tonight. We got a couple of examples, of course. Vamos a ir haciendo un ejemplo por cada uno de ellos, okay? Just for you guys to get to know into each one of them, and we can practice, okay? So we got that first one here. Parria, help me out reading this example, please. Parria. Are you there? No había escuchado, dicho. All right. Help me out reading, please. Es on, until o... Until. Until you finish your lunch, you can go to play. Okay, there you go. So basically, in there, guys, we are marking, right, an a specific time for an activity. Como dice, hasta que termines tu almuerzo, puedes ir a jugar. So in this case, until básicamente es cuando damos fin. Cuando damos fin a una actividad para iniciar otra. Por ponerlo de este modo. ¿Ok? Remember, generalmente es como para darle fin a una actividad y consecuentemente tal vez iniciar otra. Like in this case, right? Until you finish your lunch, you can go to play. Another example that we can provide about this structure can be, for example, the class is until 9 p.m. Right? La clase es hasta las 9, right? So that's another example that we can generally use in here, right? So let's remember, until es usado hasta, es más que todo usado para dar fin a una actividad, para mencionar hasta dónde se llega con una actividad, ¿ok? Y acá podemos utilizar fechas también específicas, ¿ok? O días específicos. Okay. And as I said, it can be used in different tenses. Okay. There you go. Now, people, can you give an example using until? ¿Podrían darme un ejemplo usando until? Piensen en uno. Y luego me lo mencionan. Tengo conexión en Wi-Fi, estoy con tantos puros malas. Okay, Jorge. Espero no tenga inconvenientes para lo de la encuesta, Jorge. Dun, 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 dun. Okay, if you want, copy the information and then write down one extra example using until, people, and when you finish, turn on your microphone and read the example that you have. So I just copy that information. Michelle. Yes, Leonel. No, gracias. Until next time. Okay, so but in this case it will say, I mean, I will see you until next time. Nos vemos hasta en la próxima. I will see you until next time. Okay, okay. Good, good, Leonel. Teacher. Yes, Isabel. Podría ser, we work until 4:33 p.m. No. Oh, 4:33 p.m. Mm-hmm. That way, exactly.
We work until 4:33. Okay, nice. Somebody else? Esta no sé si está buena. Vamos a ver. Sería until when you will come. Until when you will come. No, pero es que en ese caso usted me está usando until y me está usando when. Tiene que usar nada más. Vaya. Por ejemplo, lo puede poner así, miren. Supongamos que esa expresión usted se la está diciendo, no sé, a alguien especial. ¿Cómo sería, Paulina? Until you come back. Until you come back, I'll be happy. You see? Ahí sí ya tiene otro contexto, you see? Demasiado eso. Pero mire, rápido está tomando nota. Está bueno, está bueno. Sí, pues si la vamos a ocupar, nos va a servir. Exacto. Ah, ya ve, ya ve. There you go, Paulina. Good. Somebody else? To give me an example using until. I want everybody to participate in this. Yes, sir. Yes. Until you clean your room, you can watch TV. Okay, good. Good example. Thank you, Parrilla. Dennis, give me an example. Yo estaba levantando las manos. De... Okay. Until he copy in the class, we got to continue. Ah, very good. There you go. Thank you, Dennis. Ronald, give me an example. Until I finish my class, I can go to play my new video games. Ah, okay. Good. Good. Good, Ronald. Good. All right, Brenda, let's read yours. Until you finish class is over, you can say goodbye. Until the class is finished, you can say goodbye. Okay, good, good. Thank you, Brenda. Edwin? Teacher, no sé si me está bueno, pero dice, until you finish cook, you come back to house. Okay, en este caso sería until you finish cooking. Ahí, por obligación, tenemos que colocar un gerundio. Cooking. En ese caso, el verbo cook va con ing. Until you finish cooking y luego lo demás. Okay, thanks. All right. Thank you, Edwin. Evelyn, do you have an example? Until the class ends, I will have to come at home. Ah, perfect. Good example, Evelyn. There you go. Ta-da-da-da-da. Leonel, do you have an example? ¿Qué pasó, Leonel? Nomás lo mencioné y me apagó hasta la cámara. Leonel, are you there? Se nos fue, Leonel. All right, Carla. Do you have an example? The work meeting is until 5 p.m. Okay, very good. Thank you. Christian? Okay.
Until I am a millionaire, I will no longer work. Aunque en ese contexto, Cristian, sería de este modo, miren. Until I become a millionaire. I will continue work. Exactly. Es como, hasta que me convierta en millonario, tengo que continuar trabajando, right? Ya después, pues. Sugar, I need sugar. Búscate una sugar mami, Cristian. Toma ejemplo. Ese sería un buen atajo, Cristian. Solo ahí lo voy a dejar. Ok. Good. All right. Let me see. Jorge, can you give me an example, Jorge? Creo que Jorge todavía tiene problemas con el internet, así que Selena. Aún no la tengo, teacher. Ah, okay. Right. Sonia. Teacher, yo tengo otro. Hola, Valentina. Okay, Paulina. A ver si me sale bien. Okay. Until I have money, I'll be fine. Dos. Okay. Good. All right. Nos vamos a hacer influencer, Paulina. Okay. Sí, así que ahí están mis seguidores, por favor, me siguen. Uy. Azul. ¿Cómo aparece? ¿Como la señora Olimpia o cómo? No, como Paulina Ramírez, así que síganme. En TikTok y en todas mis redes sociales, ¿verdad? Pero ya sale más, bailando o solo ya, ¿qué ya, hace? Más, baila, ya más canta. Ya vamos a buscarla a ver si es cierto. De todo, Edwin, de todo, aquí se hace de todo. Uy, ¿cómo fue, Paulina? Esa es la actitud, Pau. Ya vamos a buscarla, sí. Ya vamos a buscarla a ver si es cierto. Sonia, can you give me an example, Sonia? Ni Zoom se atreve a tantos. Okay. Until you play like this, you will require many players. No, okay. There you go. Thank you. Let me see who else is missing. Wendy, Griselda, Diego, Norma. Can you guys give me an example? Teacher. Yes. No sé cómo sonará. Para mí está raro, pero igual lo intento. Okay. Until finish class, I go to sleep because I am tired. Until I finish the class, I go to sleep. I'll go to sleep, right? Okay, good. Nah, that's okay. That's okay. Brenda, you raise your hand. Tengo otro ejemplo. Ajá. Me lo corrige. Okay. Sí, no está bien. All right. Until you finish program, and I will continue to insist on learning English. Okay. That's good. Yeah, man, you're about to finish the basic one. So this is module number 4. So basically, 2 more modules and you finish the basic. That's good. Luego viene el intermedio. Ya el intermedio es un poquito más interesante. Ya no son 20 sesiones las que van a tener. Ya son 25. 5 más. No.
Yes, ya son 5 semanas por módulo, people. Después del básico. Okay, but let's continue here. Let me see. Bueno, estos que no me leyeron un ejemplo van a ser los primeros en leerme el ejemplo que me van a dar de los siguientes ejercicios. Okay, so we got it here. Wendy, help me reading the first example, please. Before we cook peas, we wash our hands. Pies. There's pies. Yeah. Da-da-da-da-da. Okay, thank you, Wendy. The Griselda, read the second one, please. Donde dice he. Yes. He gets wet when he goes swimming. Okay, there you go. Thank you, Diego. Read the next one, Diego. Worker finished the tax sign this morning. All right, the workers finished the task since this morning. Since this morning, right? Desde esta mañana. Okay, very good. Yes, Evelyn. ¿Mencionaba algo, Evelyn? No, repitiendo la palabra. Ah. Things. Ah, yo pensé que. No, me acordaba que tenía el micrófono encendido. No. Ah, okay. Okay, no problem. All right. Okay, so we're just going to read a couple of them, and then we're going to start, people, with the satisfaction survey. Give me 1 second. Give me a second, people. Give me 1 second. Okay, great. Just one more person. Let me see. Jorge is not active. Christian, can you help me out reading the next example? Okay. The student did their homework while they eat. Okay, very good. The students do their homework while they eat. Later on, I'm going to explain that part, guys. Luego voy a explicar esa parte. Nos vamos a quedar hasta acá por ahora. Voy a dejar de compartir porque creo que ya estamos, let me see, prácticamente la mayoría. No permite que termine de copiar. Vamos a comenzar con la encuesta, Brenda. Y luego la voy a poner de nuevo porque nos faltan una serie de actividades todavía. ¿Ok? Ok, teacher. No hay problema. Perfect, perfect. So I'm gonna stop sharing here. Y permítanme un segundo. Esta cosa no sé por qué no se ha abierto. Teacher. Yes. En mi caso, que a mí me cierra Zoom. ¿Cómo así? Es que cuando, vaya, como vamos a tener que ingresar al enlace, cada vez que yo hago un movimiento así, porque mi teléfono no está conectando ahorita, me cierra la aplicación de Zoom. Me saca. Está extraño. Así fue, se me pasó. ¿De veras? Sí, al momentito que me mencionó que le dijera mi dirección, me acababa de ingresar. ¿Y de casualidad no tiene algún otro dispositivo, Sonia, para poder desarrollar nada más la encuesta? Digamos, podría desarrollarlo, pero no estaría conectada. Y otro dispositivo no tengo ahorita. Ok. ¿Le parece si puede nada más escuchar la información? Nada más para aclarar tal vez alguna duda que pueda tener con relación al llenado de la encuesta. Y luego comience a desarrollarla, si gusta.
Así por si la saca Zoom, okay. Por lo menos pues no va a tener ningún tipo de duda al momento de desarrollarla. ¿Le parece? Ok. Sí, porque digamos día a día estoy actualizándolo y no sé por qué a mí me falla. ¿Le puede quitar el internet? Ok. All right, great. So just give me a couple of minutes, guys. Tu, 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 tu. Sí, pues ya mi internet. Tienes que cambiar de proveedor, Sonia. ¿Pero cuál es el mejor? Pásese a Claro. Te ofrece las mejores. Claro. Depende claro. De la zona en la que vive. Tenés que es ver ahí. Cierto, ¿no? Porque cada zona tiene falla bastante. Por zona es. El detalle es que, digamos, la compañía que ahorita tengo es porque me funcionaba muy bien. No sé por qué estará fallando tanto. ¿Y qué compañía es? Deme un segundo. Tigo. Bien raro porque Tigo en todos lados, ¿no? Sí, es un poco más estable que los demás. Ajá, es cierto. La actualización de la aplicación, Sonia. Sí lo he hecho. Exacto. Deme un segundo, nada más estoy abriendo los enlaces. Si no, pues con la bendición de Dios voy a hacer esa encuesta. Y no entiendo que alguien te pase internet. También ya lo he hecho. Y nada. Nada. El destino está, creo que es. Está raro. Y una pregunta. Oh, una gracias, Denis. ¿Me puedes regalar una entonces? Una pregunta para todos. Okay. ¿Todos van a continuar en el curso? ¿Todos? Yo sí. ¿Alguno? ¿Todos tienen que? Aquí estamos del final hasta donde el cuerpo aguante. Exacto. Vamos a estar. Todos. ¿Vamos los 21 right. Todavía o no? Listen up, people. Puro cabecito, vamos a terminar. Ah, but the course is... Yo ya no seguiría. Ok. Ah, ¿cómo que no? Ok. Bah. Porque ya me cambié de empresa. Ah. Entonces ya no podría perfecto. Seguir. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio entonces a lo de la encuesta de satisfacción. Recuerden que esto es básicamente uno de los requisitos principales que INSAFOR nos pide al momento de, bueno, para completar el curso, por así decirlo, ¿ok? Entonces, es un requisito bastante indispensable el poderlo desarrollar. Al grupo de WhatsApp enviaron la información necesaria para el llenado de la encuesta. Aparte, ahí está el enlace de la encuesta, ¿ok? Entonces, vamos a abrir primero un video que les muestra ahí más o menos cómo es paso a paso el llenado de la encuesta. Lo voy a compartir en este momento, denme un segundo, para que más o menos tengamos una idea de cómo es por si es que en algún dado caso se nos ha olvidado más de algún paso. Nada más vamos a ver el video, ¿ok? Vamos a ver el video primero y luego nos vamos a ir paso por paso con el llenado de la encuesta, ¿ok? Para desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Denme un segundo. Vas a recibir a tu correo electrónico. Denme un segundo, nada más necesito ponerle más. Ok, here. Luego vamos a ir paso por paso para que pues no nos vayamos a equivocar, ok. Entonces por ahora, nada más quiero que veamos el video. Una vez que lo veamos, ya voy a ir explicando paso a paso, pues como les digo, por si es que se nos ha olvidado más de alguno, ok. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Por favor. Yes. Sí, okay. Teacher. Ahorita sí. Perfecto. Como inglés corporativo, vamos. ¿Me confirman si pueden escuchar, por favor, si hay audio? Porque a veces para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Ok, sí. Perfecto. Entonces vamos a... Vamos a ver el video y luego de ver el video vamos a dar inicio con el desarrollo de la encuesta, ¿ok? De manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido
y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de cédula. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto, vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta has enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Ok, people, básicamente es cómo nosotros debemos desarrollar lo de la encuesta de satisfacción. Ahora bien,
nos vamos a ir al link de la encuesta. Ok, yo lo tengo acá. La pueden copiar y pegar de la información que se envió al grupo. Ok. Y acá tenemos la encuesta, ¿ok? Entonces acá, si pueden observar en el chat del grupo, aparece, aquí me one second. Nothing here. Aparece los detalles del curso, los datos del curso, ¿ok? Aparece como primer punto la orden de inicio. Ese montón de letras y números y plecas y guiones que ustedes ven, quiero que nada más lo copien y lo peguen acá, en el punto número uno. ¿Okay? Así les va a ser un poco más sencillo, ¿okay? El poder llevar los datos. ¿Por qué nada más copiarlo y pegar? Porque así de ese modo no se nos escapa más de algún, por así decirlo, algún guión o algún número. Va, por si no lo pueden copiar o pegar, ahí se los mando al chat de Zoom. Esa es la orden de inicio que tienen que colocar acá, en el punto número uno. ¿Okay? Ahí solo cópienlo y péguenlo. En el punto número dos es un nombre completo según su DUI. Aquí, si Evelyn aparece con sus tu información completa, right? No me voy a poner Evelyn, nada más Evelyn García y ya. No, tiene que ser su nombre completo, según su DUI. ¿Ok? Eso va para todos. Luego, el correo electrónico en el punto número 3, el correo tiene que ser con el cual ustedes se registraron, ¿ok? En el que, pues, pusieron ahí la información. Luego, en el punto número 4, su número de celular. En el quinto, pues el sexo. Y luego en el número 6, es el departamento de residencia. Si pueden observar ahí, tienen una flechita desplegable hacia abajo y ahí escojan el departamento de su residencia. Ok, y luego en el número 7, es el municipio de residencia. Ahí me colocan el municipio de residencia, right? Creo que la mayoría ya sabe manejar esto. Y luego acá en la empresa, aquí van a colocar la razón social, ¿ok? De la empresa. La razón social, let's remember. Luego el, no, el nombre del proveedor, ese ya lo tienen ahí. Ya lo tienen ahí. El nombre del curso, inglés, principiante, módulo 4, right? Y luego acá, pues. Yo me quedé, teacher. ¿Por dónde se quedó? Al inicio. ¿Al inicio? Va. No, en la 3 me quedé, teacher. ¿El correo de quién es el mío? Sí, el correo que usted dio, con el cual abre la plataforma, pues. Ese. Ok, ok, sí. Bueno. Perfecto. En el 4 colocamos el número de celular. Sí. Perfecto. El 29 finaliza, ¿verdad, Ticho? ¿Hola? El 29 finaliza. No, tienen que colocar este día, porque este día finalizamos nosotros las clases. El 29, se cierra el curso, pero en la plataforma, ¿ok? Pero acá nosotros terminamos ahora. Esta es la fecha que van a colocar. Tan rápido. Pensé que faltaba una semana más. Súper rápido. No, no, no. ¿Cómo vamos, Brenda? Ahí sigo. Es que estaba ocupada, teacher, en otras cosas. Ah, okay. Gracias, Jorge.
Municipio de residencia es donde uno vive, ¿verdad? Correcto. Ah, Edwin, ¿dijo algo? La número 10. Ok, la número 10, nombre del curso. Ahí aparece en la información, Edwin, inglés, principiante, módulo 4. Se lo voy a copiar acá y se lo voy a pegar en el chat. Ajá. Tengo una pregunta, bueno, la pregunta del millón de todos. Sí, dígame. Título para esto, ¿no sabe? Títulos. Certificado. Bueno, tengo entendido que Certificado. sí. Tengo entendido que sí se les otorga certificado al finalizar el curso. ¿Podría, por favor, repetirme el numeral 10, teacher? Claro que sí. Inglés principiante módulo 4. Es lo que va a colocar ahí, el nombre del curso. El 1 de septiembre iniciamos, ¿verdad? De acuerdo a la información que 30. tenemos ahí, fue el El 30 de 30 de septiembre. agosto, 30 de agosto. Ah, 30 de agosto. 30 de septiembre, no hemos llegado todavía a la fecha. Bueno, para que ya quiero que termine mi mensaje. Principiante módulo 4, me dijo, ¿verdad, teacher? Correcto, Brenda. Así es. Thank you. Ok. Y en el número 11, ahí pues va a valorar los aspectos relativos al curso, ¿verdad? Que va desde insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Y ahí podemos leer. Dice, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Si le parece insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Luego, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? Right. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? En ahí a evaluar. Right. Luego, Brenda, en el número 12, ¿en qué fecha inició el curso? Que sería el 30 de agosto. Y la fecha en que finalizó es 27 de septiembre. Right. Y luego en el número 14 que dice cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso, en este aspecto no es a cómo ustedes se sienten por cómo ustedes desarrollaron el curso. En este aspecto básicamente es cómo se les apoyó durante todo este curso, ¿okay? Durante este módulo, cómo el equipo técnico les apoyó. O en mi caso como docente, right? Entonces, si ustedes marcan como insatisfecho, la empresa básicamente toma a opción de que, pues, si está insatisfecho, ya no podrá continuar con el siguiente módulo. All right? Pues sí. Entonces, mejor que nos pregunte. Pues sí, ¿verdad? Porque ahí nos están dando a conocer de que, pues, no están satisfechos con todo lo que se les ha proveído en ese aspecto, right? Y luego, pues, los demás, nada más dice, mencioné que otros cursos son de su interés, ahí si tienen algún interés en algún otro curso que no sea inglés o aparte del de inglés, pueden mencionarlo si gustan, y en algún comentario, pues, pueden hacerlo ahí si gustan también, right? Con relación al curso, claro. Y luego Brenda se le da enviar. Y una vez ya registrada la respuesta, le toma captura y quiero esa captura con su nombre completo en el chat de WhatsApp. Teacher, solo la primera, teacher, no pude. ¿Es el ejemplo de arriba o de dónde copió en la primera? ¿Ingresé el número completo de la orden? Lo envié, Edwin, lo envié aquí al chat de Zoom. Lo voy a volver a enviar para que solo lo copie y lo pegue. Ahí lo tiene. En el chat de Zoom. Eso que aparece como AC29750-0019-2023.
La captura se la enviamos con el nombre de uno, ¿verdad? Correcto, su nombre completo, Brenda, al grupo. Perfecto. ¿A quién falta todavía que envíe la encuesta, aparte de Edwin y Brenda? Creo que la mayoría. Ahorita se la envío. Perfecto, creo que ya la mayoría ha terminado. Eso me falta, teacher, un momento. Ok, no hay problema. Yo falta, teacher. Ok. Me está sacando de la publicación, no la puedo terminar. Voy a intentarlo otra vez. Oh, ok. Está bien, Evelyn. Veamos, es la de... Jorge todavía tiene inconvenientes. Sí. Ok, Carla, Isabel, Humberto, Denis, Walter, Selina. Ok, good. Most of you have sent it already. That's good. Perfecto, entonces nada más vamos a esperar que los demás terminen. Si tiene dudas en alguna, Evelyn, me lo hace saber, ¿ok? Yes. Cheque ella, creo que ya le mandó un email, no sé si cayó. Ah, sí, Edwin, ya tengo acá su captura. Ya cayó a tierra, Edwin, no problem. Ah, no, si andas en el espacio. Wow. ¿Estás allá por San Francisco? ¿Dónde estás? En la casa. Se vino con el puente. Brenda, el rubio vine. Te lo trajo el rubio. Con Fran Rubio vine. Ya me bajé el espacio. Exacto. Como vamos. Ya habías ido a ver el atardecer en ese puente. Claro. Ahí la voy a traer a pasear aquí, a este puente, a todos. Eso. Ok, perfecto. Creo que solo Edwin hacía falta y Evelyn, creo. All right. All right. Exactly. I just saw that, Evelyn. Thank you. Okay, people. So basically, we are going to continue where we stayed. Nada más voy a poner la última slide que estábamos viendo para que terminen de copiar la información. It was this one.
And then we're going to move on to a couple of exercises that we have in the manual, okay? So let's copy this information, people. Yo iba a preguntar quién es Diana, y ya me acordé. Oh my God, Diana Carolina. Ella es la que dijo que se cambió, ¿verdad? No. Ajá, ¿qué? No, de hecho, Diana creo que es la otra muchacha que se fue en la primera semana, si no me equivoco, de la empresa, pero yo le dije que podía participar y todo, pero nunca participó, la verdad. Ulises, está la ventana abierta, ¿qué? Viene el agua, Belita, viene el agua. ¿Ah? Cierra la ventana, que viene el agua. Está cayendo una tormenta eléctrica, a ver por qué. Mucho zancudo. Hasta en motocicleta entran los zancudos ahí. Ok. Teacher se la presta. Ah. ¿Cuál tiene, Isabel? ¿Ah? ¿Cuál tiene? A los zancudos, usted le presta la motocicleta para que ande todo. Sí. ¿Sabe que quiero conseguir uno de esos patitos que usted anda en la moto? Solo que acá no encuentro. Es que se lo tienen que regalar, teacher, para que sea válido. No. Ahí se lo voy a regalar. No, ahí ya. Va, ahí está. El otro fin de voy a pasar por un sultán, así que ahí se lo voy a pasar dejando. Ah, ¿de veras? Va, ya dijo. Ya dijo. Sí, pero usted no sé. Después le voy a escribir para preguntarle bien. Va, genial. ¿Está bien? That's cool. No va a llegar hasta la unión, que me dé ray. No, ya llevo copilota. Gracias. No, yo digo que si no va a ir a la unión otro día, no tiene que ser este viaje. No voy hasta allá, nada más hasta por allí antes. Yo a la unión quiero ir. Okay. There you go. Good. So I guess, guys, you have already finished this part. So I'm going to stop sharing this and I'm going to send you to work. Here comes the funny part for you guys. Give me one second. This is just a couple of activities that we need to complete in here, guys. And I'm going to explain you what we are going to do. Check this out. We have a series of examples, additional examples with the time clauses, okay? So vamos a darles una leída a estos ejemplos que tenemos adicionales acá. Y luego vamos a comenzar con las actividades que tenemos, okay? So Carla, can you please help me out reading the first example? Before you start writing the purchase order, you have to check every product. Okay, very good. Thank you. It says before you start write the purchase order, you have to check every product. It says, okay, thank you. Now, Paulina, let's read the second one, please.
After they pay, we can start placing the package on the truck. All right, the package is on the truck. Okay, thank you. It says after they pay, right? Ah, es como después que ellos paguen, we can start placing the packages on the truck. Entonces podemos comenzar a colocar los paquetes, dice, en el camión. Okay, great. Ronald, read the next one. How do you say authorized? Authorized. Authorized. Yeah. We are authorized to change items until we check the purchase order. Okay, thank you. As it says, we are authorized to change items. It says, estamos autorizados a cambiar artículos, por así decirlos, o items, right? Until we check the purchase order. Hasta que revisemos la orden de compras. All right? So that's like what we have there. And then we got the next one. Dennis, read the last one. Se nos durmió ya Denis. Se fue a celebrar que ya era el último día. Vamos a ver. Hello, Denis. All right. Let me see. Walter, let's read, please. Is it on people? Are you there? Oh my God. Okay, Diego, let's read. Diego, I barely listen to you. Casi no lo escucho. ¿Ahora? Ahora sí. I guess as o es. As soon as. As soon as we register the order in our system, you can take it home. Okay, thank you. As it says, as soon as we register, right, the order in our system, you can take it home. Tan pronto como registremos, dice, la orden en nuestro sistema, te lo puedes llevar a casa, right? So basically, in there, guys, it's just additional examples to what we have on every time clause, okay? Good, people. Now, what are we going to do? ¿Cuáles son las actividades más relevantes que vamos a hacer? Just to give an end to this manual. All right. I want you to finish this one. Quiero que me complementen. Okay. Estas oraciones acá. Ya sea usando before o as soon as. Que mejor complemente la oración. Dice acá, before, as soon as. I get to job, I had to take a shower. ¿Cuál de las dos puede ser acá? ¿O cuál de las dos escogieran ustedes? Before. Before I get to job, I had to take a shower. Exactly. Right? Antes de llegar a trabajar, tengo que bañarme, right? No van a decir, as soon as I get to job, I had to take a shower. Tan pronto llegue a trabajar, me tengo que bañar. Nada, tampoco se va a bañar en el trabajo, right? So that's illogical, taking out this context. Okay, once done this information, people, una vez terminen con esta información, okay, de seleccionar la más apropiada, quiero que bajemos a la siguiente página, okay? Why until the next page? Porque acá nos aparece como un recuadro, pero este es un tanto tedioso. Entonces, acá para evitar eso, lo que sí quiero es que ordenemos esto. Okay.
What is this? It says vocabulary practice, arranged from 1 to 6. First is the first one, order to cash flow cycle in a company, right? Quiero que me ordenen, según ustedes, ¿cuál va después de cuál en esta, en esta, en este vocabulario que tenemos acá? Okay, good. This is like an steps, right, on a cash flow from a company. Luego de terminar de ordenar esas, esas palabras, oraciones que tenemos ahí, quiero que se vayan a la siguiente página, específicamente a la 48. Y acá, people, básicamente me van a completar esta información, ¿ok? Listen up, me van a completar esta información. Esta es una serie de preguntas. Por ejemplo, acá lo que quiero es que me complementen las preguntas con un gerundio. ¿Ok? Si recordamos los gerundios, ¿verdad? Un verbo más ing. Por ejemplo, dice acá, ¿do you like working in big groups? Si dicen yes, acá pueden colocar yes o no. Y acá me van a dar una pequeña razón del por qué dicen yes o por qué dicen no. Por ejemplo, I'm going to do the number one. Voy a hacer la primera. Dice, do you like working in big groups? No. Why? ¿Por qué no? En este caso. Because I like participating. Ah, porque me gusta participar mucho. Y en un grupo largo no, o grande no podría participar mucho, por así decirlo. Si se fijan acá, ya llevo el verbo en ing. ¿Ok? Así de simple. Algo corto, una respuesta corta para cada pregunta. ¿Ok? ¿Vamos comprendiendo cómo lo vamos a hacer? ¿O tienen alguna pregunta hasta acá? I got it. Ok, good. Perfect. If you got it, perfect. Once you finish with that one, una vez terminado eso, vamos a finalizar acá. All right, so what do we have here? Aquí lo que vamos a hacer es, listen up, dice, ask the survey to 5 different classmates writing complete. Aquí lo que vamos a hacer es dar una pequeña respuesta a estas preguntas utilizando condicional. Aquí se pone en práctica el zero conditional. ¿En qué aspecto? Dice, what do you do if you have extra money? ¿Qué harías si tuvieras dinero extra? Por ejemplo, acá, si Edwin está trabajando con Evelyn, Edwin puede poner acá el nombre de Evelyn y acá lo que Evelyn dijo. Por ejemplo, si dice, what do you do if you have extra money? ¿Qué harías si tuvieras dinero extra? I can travel. Ya tenemos ahí la respuesta. You see? Respuestas cortas así. Recuerden que un conditional van los dos, las dos en presente simple, ¿ok? Entonces sería una respuesta corta a esa pregunta. ¿Ok? La siguiente dice, what do you do? What do you do if you have free time? ¿Qué haces cuando tienes tiempo libre? Ah, I go to the beach. I go to the park. I cook. I clean the house. Entonces, hay una infinidad de maneras de responder, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer acá. Good. Any question before we go to work? ¿Alguna pregunta antes de irnos a trabajar? Teacher. Yes. Nos despedimos ya de usted porque entonces después una vez lo vamos a terminar hasta las 9. No. Sí lo van a terminar. No. Porque es algo corto lo que van a hacer. Así no van a hacer como... Va a quedar de tareas largas, ¿ok? Así que no se preocupen. Listen. No debo haber paripisa. Exacto. Debo haber paripisa de despedida. Vamos a terminarlo, vamos.
No importa, el 10 de la Ah, noche. listen. No, 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 no. Exactamente 9:50. A mí, 9:50. 8:55. Vamos a volver, ¿ok? Vamos a volver acá, ¿ok? O listen up, hagamos algo. Nada más complementenme lo de las expresiones que hemos estado viendo en la primera página y luego sáltense a esta página y háganme nada más estas dos actividades principales, que son como las dos más pesaditas, ¿ok? La del condicional y la del uso de el gerundio, ¿ok? Let's do those No le first. tomé captura a las primeras que dice que dijo. Sería, give me 1 second, I'm gonna show them. No me puedo meter porque me saca de la aplicación también. Sería estas. Estas. Creo que a usted, Evelyn, entonces la voy a dejar trabajando acá con Sonia en la sala principal para que no tenga inconvenientes si se une a la sala. All right, so I'm gonna stop sharing here. Yeah, give me 1 second. Bien. Oh, Hello. there you go, people. So I'm gonna create the group. So just give me 1 second. Hello, hello. Hello. Okay. Dale volumen a la novela, no se No se escucha bien, dice. Como no se escuchó, si sí trajo totopostes el teacher. Los totopostes, dice. Ey, sí. Los quiebradientes, dice. La bien ese plato porque la chica se paró a comer ahí. Oye, Edwin viendo la novela, está. No, no lee eso, no. No veo novela, John. Ay, señor. O sea que tienen la mala suerte del teacher de no despedirlo, dicen. Bueno, esperemos ser la excepción entonces. No la tenemos nosotros, teacher, con el Todavía no es la profesor. lluvia, teacher. Ay, Dios, esperemos que no afecte. Va, vámonos a trabajar, ya van a ver que no va a afectar. Let's go, people. Conectémonos, por favor, para los que no lo han hecho. Let's join to the breakout rooms, people. Diego, Edwin, Selina, Carla. Aquí estamos, ya. Perfecto, perfecto. Vamos a ver. Selina, no sé si le parece el poderse unir a la sesión. Sí. Ok, démosle aceptar entonces ahí para poder ir a trabajar, ¿ok? Ah, no, te hicieron.
No entendí. ¿No qué? Ah, sí, ya le apareció. Ok, perfecto. Entonces acá queda Evelyn, Leonel. ¿Por qué me aparecen varios? Sonia, Griselda. Oh, Jesus. Leonel, yo a usted lo había enviado para otro. What happened, Leonel? Number five. Ok, Leonel. Démosle aceptar ahí. Please. Leonel, are you there? Anda bien huraño, Leonel, man. No habla ahora. And I don't know why. Griselda, are you there? Sonia? Hola, teacher. Ah, ok, perfect. Griselda, ¿no se me ha ido? Bueno, tal vez a usted. Hola. Ah, ya ahí está. Yo pensé que ya se había dormido, Griselda. Ok, perfecto. Entonces, ¿se quedan trabajando ustedes tres en la sala principal? You're going to work with Sonia and Evelyn, okay? All right, people. Let's start. Okay. No será después. ¿Cómo va a dar un cambio si no sabe? Después del cambio. Ajá. Sería después. Y después habría el total. O antes. Ah, pues no, antes. Sí, antes. Antes. Da el cambio. Ah, before. 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 No. Okay. All the worker can go finish their work. Until tiene que ser porque dice finish. They finish their work. The worker can go until they finish their work. Or the worker can go until they finish the work. Ajá. Ahora nos saltamos hasta. Vamos a ordenar las palabras, creo yo, ¿verdad? A ordenar esta. No, a contestarla. Esta de. ¿Qué harías tú si tuvieras mucho dinero? Extra dinero. Ok. Esa. Copiamos las respuestas. Por ejemplo, usted le pregunta a Celi, yo le pregunto a usted, y para que copiemos las respuestas. Va. Digo yo. Mamá. Mamá. ¿Qué? ¿Qué decirle la bandiza? Mañana. No tengo agua. What do you do if you have extra money? Huh? Esa es la boca. Bye. ¿Qué harías, Brenda? What do you do if you have extra money? Oh, si tuviera extra dinero. Terminaría de arreglar mi casa. Vale, pero entonces copiamos la pregunta. Solo sería la respuesta y las enumeramos. What do you do
Para terminar rápido. Ajá. Vaya, en A1 entonces. Entonces usted arreglaría su casa. No, pero busquemos respuestas cortas para que no nos entretengamos. Respuesta corta. Tienes, ¿cómo diría? ¿Podría pagar mis deudas? ¿Cómo diría? No tengo deudas del banco, pero para decir rápido. No sé. I can finish. ¿Cómo se dice deudas, teacher? Debts. Debts. I pay. Yo diría, I can finish debts. No, I pay my debts or my loans. En este caso, si son préstamos, I pay my loans. Yo pago mis préstamos. I pay my, ¿cómo se dice loans? Ahí lo mandé. Lo mandé al chat. No lo miro, Tich. En el chat de Zoom, Brenda. Pues sí, pero ahí lo estoy buscando. Ahí está, Brenda, al inicio. Búrlense. Ya quiero verlos cuando ya no miren igual que yo. Vaya, la cinco, la dos. Yo no copié así. La dos, have free time. ¿Qué haría si tiene tiempo libre? Yo dormiría, que mucha falta me hace. Multi-teacher. Yes. Oh, aquí. How do you say multitasking people in Spanish? Multitarea. Multitarea es. Pero junto con people. Oh, sí, o sea, personas que hacen muchos trabajos en uno, en a una misma vez. That's a multitask. Person. O people. Personas que hacen muchos trabajos a la misma vez. Ah, ok. Entonces mi respuesta sería yes, because Do you like working with multitasking people? Ah, ¿te gusta trabajar con personas que son multitarea, o sea, que hacen diferentes actividades a la misma vez? Un ejemplo de ello es que pueden estar hablando y escribiendo. Diego, entonces. Sí, yes, because they are very productive. No sé cómo pronuncia productivo. Yeah, es así es. Productive. Productive people. Yes, because they are very productive people. Correct. Son personas muy productivas. Because? Because they are very productive people. Denny, la otra. ¿Ya la tenés? ¡Hoy! ¿Ya la tenés ahí? Procesa. Finish work early. ¿Te gusta terminar temprano el trabajo o algo así? Y bien, y a las 3 está marcando ahí. Sí, Edwin, ¿qué va a decir la gente? Si a las 3 es su hora de salida, a las 2:55 ya está en fila. El sistema
El sistema manda, no puedo olvidarlo yo. Buen punto, buen punto. Sí, mi respuesta es sí. Sí. ¿Por qué? Because sell yourself and receiving, como sea. Teacher. Al señor. Hello. What's your name? Teacher. Yeah. Decirle cuenta. I don't know, teacher. Es que estamos confusos con cómo ordenar ahí porque. Ah, you're doing that one. Sí, porque ni en español entendemos. No, les dije que se enfocaran en las otras dos más principales, así para terminar lo del gerund y lo de los zero conditional. Bajen a la siguiente página. Ah, okay. Sería las dos últimas, 3, 4. Yeah. 3, 4. Mm. Okay. That one. La última de zero conditional y la primera es de gerundio, creo que dijo. Yeah, gerunds. Y yo que ya casi me echaba fuego en la cabeza de tanto pensar. No, people, need more too much time. Ajá. ¿Qué dijo que íbamos a hacer ahí? Ya olvidé. Okay. Si te estás durmiendo, me vamos a poner en el gerundio, vamos a poner. No, vaya, en la primera dice, en lo de los gerundios, lo que van a hacer es contestar esas preguntas que tienen ahí, solo que de una manera un tanto corta. Por ejemplo, dice la primera, ¿Do you like working in big groups? ¿Le gusta trabajar con grupos grandes? Si su respuesta es yes, dar una breve explicación el por qué. Why? Because I like speaking, porque me gusta hablar. Right? La idea es que usemos un gerundio en la respuesta, ¿ok? Luego en la segunda parte lo que vamos a hacer es lo mismo, contestar esas respuestas pero ya usando un zero conditional. De hecho ahí ya tienen parte de la pregunta, entonces se responde nada más usando el presente simple en una respuesta corta. ¿Cómo así? Por ejemplo, dice la primera pregunta, What do you do if you have extra money? ¿Qué hace usted cuando tiene dinero extra? Cualquiera que me responda eso en español, ¿qué hacen ustedes cuando tienen dinero extra? ¿Qué les ha sobrado? Pagar. Comprar de más. Comprar de más. Gastar más. Bueno, si tuviesen dinero extra, good, ustedes podrían decir. Ahorrar. Ok, I save money, I travel. I go to a restaurant. Entonces ahí son como pequeñas oraciones así. Mm-hmm. La respuesta. Right? La segunda, por ejemplo, es un tanto más sencilla. Dice, What do you do if you have extra... I mean, if you have free time. ¿Qué hacen si tienen tiempo libre? I read a book. Okay. I mean, cosas así, right? Exactly. Lo que pueden hacer es dividirse. Por ejemplo, Wendy con la primera pregunta la responde, luego Isabel, y luego en la tercera Ronald, y luego ahí nada más las ponen, right? Y ahí escriben el nombre de quien hizo la pregunta, a mí, la respuesta. That's it. Sí, sí, ya. Yeah. All right. Okay. Ok, entonces, compañeros de... Let's go. ¿Qué decís vos, Norma? Pongámosle el day, entonces. Teacher,
Tenemos una duda. La casa parrilla. No, a mí no. Sí, dígame. En la número dos pregunta si nuestras ideas son tomadas en cuenta. Para poner, hemos puesto sí, después dice why. Uh-huh. Para poner porque son tomadas en cuenta, estaría bien because are taking in account o because they are taking into account. Esa es la correcta, because they are taken into account. Uh-huh. Ok, ya ven. Bien, Paula. Buena. Vaya, la 3. Do you like working with multitasking people? Number 3. Because they are. Dice, pero aquí no son los gerunds. No iría con ajá, el es taking, no iba con ing. Oh, pero es que como usted dijo, tomadas en cuenta, y tomadas es de ese modo. Y lo ponemos con ing, está tomando. Uh-huh. Porque se están tomando en cuenta. Cambiaría. Dejamos después que la dejaríamos. Y no ocupamos ni un gerund. Todos lo pueden poner. They are taking. ¿Están en la número 2? Sí. Sí. Permítanme, voy a leerla. Vamos a ver. Dice, when you work, are you eager about sharing your ideas? Yes. Why? Because my ideas. No. Because they are taking my ideas into account. Because they are taking my ideas into account. Así sería. They are taking my ideas. My ideas into account. Yeah. Into account. Yes, because they are taking my ideas into account. Yeah. Number 3, when you work, do you like working with me? Creo que dice tercero que si nos gusta trabajar con multitasking, muchísimas personas. No, multitasking people. Aunque no nos gusta. No, multitasking people significa todas esas personas que pueden hacer dos actividades a la misma vez. ¿Cómo así? Usted puede estar y escribiendo. Esa es una multitask person. Ah, Paulina, perfecto. Puede otra más. Sí. Con hey. Modo, hay que desarrollarse en esta vida. Hey, Paulina. Yes, Paulina. Paulina. ¿Ya? I found you. Dígame. La encontré y yo sí. Y ella es Paulina. ¿En qué me encontró? On Face. Ya ven. Uy, mándeme la solicitud y ve para que la tengan a mí. Va. Pero dígame, porque tengo un montón, va, para ver cuál es. Ah. Come on, man. You're gonna see my face there. Natisha, pero ahí me lo manda. Va, ya está. Vale. All right. La respuesta, Paulina, ¿cómo pondríamos? Do you like working with Muslims? Yes. Why? Yes, because I... No sé cómo podríamos decir flexible. Que tenemos que ser flexible. Ahí pueden poner porque me gusta ser flexible. Because I like being flexible. I like... Being flexible, así como en esa oración. I like being flexible. Ahí being es el gerundio.
No te gusta alguien que es dicho. Sí. Dale, así la ponemos. No sé, digo yo. Teacher nos pidió una respuesta sencilla y nosotros lo hemos estado. Quedamos la cabeza ahí. Lo sencillo lo hacemos difícil. No, vaya. Mejor. Vaya, ahí en la respuesta de la primera que tienen, what do you do if you have extra money? Solo pongan I like to go shopping. Okay. Yeah. I like to go shopping. Go shopping. Yeah. Pero sí. Y en la segunda, agréguenmele un subject. I go out with my family. Un subject. Uh-huh. Gerundio. No, solamente agréguenle I al inicio. I go out with my family. Ok. Permítanme. All right. Good. Good. Las otras también va. What do you do if you wake up very late? I take a quick bath. Es la suposición, dice, no creo que me bañe medio baño, me baño. Vaya, había tenido agua calada, Diego, y sale corriendo. No, solo que en la de extra money dice, what do you do if you need extra money? Okay, I work overtime. Ah, that's okay. Good. Perfecto, van bien. Okay. Leonel se los pierde, a ver qué se hace. Leonel, está bien. Díganos qué hace en vacaciones, Leonel. ¿Qué haces si estás en vacaciones, Leonel? Y Leonel, lo que estoy haciendo ahorita, dormir, dice. I love it. Bueno, y ahora se nos fue aquel. Wow. Ay, no. Bueno, ni modo, entonces. Le vamos a poner lo que yo hago. Ahí está Leonel, ¿eh? I study English, dice. No le creemos, pero le vamos a poner ahí. Pero sí, ¿verdad? Vamos a poner, ¿no? De incluir. Jorge, para acá. Más que Jorge estaba compartiendo pantalla. Sí, ahorita lo voy a traer. ¿Cuál otra dijo? Deme un segundo. A ver si se puede conectar. Ah, ahí viene. La otra sería de arreglar la, digamos, en orden, las managing your cash. Exactly. Bueno. Esa es la Eva. Exactly. Bueno, ahí queda Jorge entonces. Okay. Right? Okay, gracias. Okay. Para el último. Lo voy a escribir. Living. No, because living tired. Living. Join ING. Living. No, porque se vaya cansado. I am tired. Me faltó la G. Because I live in tired. ¿Qué quieren poner ahí?
¿Qué dices y cómo está? Yo yéndome cansado. Ajá, qué vaya. A mí me lo tiró, voy cansado. Going tired. No, pero voy a ir de vamos a jugar. Pero, ¿qué quieren poner? No, porque voy cansado. Dando la respuesta. Oh, estoy cansado. ¿A cuál pregunta? Number five. Do you dislike hanging out with colleagues after work? ¿No te gusta salir con tus amigos después del trabajo? No. Okay, no. Why? Because pueden nos poner, deja el bus y vamos cansados. Okay, because, I finish. Finishing. Tired. No. Ahí ya estamos usando un gerundio, miren. De ese modo. Working and me siento cansado. Exacto. All right. Uy. Pero no podemos poner no en todas. Si estamos respondiendo con entre sinceridad, Dios. Hello, people. ¿Terminaron? Teacher, en este trabajo es que vamos a completar con usar gerundio. ¿En cuál? ¿En cuál actividad era? La 3 de la 48. Correcto. Por ahí van. Sí, pero ya hicimos las otras. Ah, ok, perfecto. Este hemos dejado el último. Ah, ok, perfecto. Usted dijo que nos enfocáramos en dos. Sí, sí, sí. Hicimos sí. Esas dos, entonces nos regresamos a él. Ah, perfecto. Sí, en ese caso, sí, esas son las que van a usar un gerundio como método de respuesta corta. ¿Por cuál van? ¿Cómo fue su ejemplo que puso, teacher? Por ejemplo, si dicen, do you like working in big groups? Pueden decir yes o no, y ahí va a depender si dice yes. Why? Because I like working with a lot of people. Because working. I like working with a lot of people. Y ahí la tenemos ya. O que quede más perdida que las cabras de hate. Guay. Ese ya no es mi problema, Dios. Usted ya no ha sido así, mi muchachita. ¿Por qué? Le creo. No. Yo sí le entiendo, pero... No encuentro las palabras. La segunda. Entonces, es que van a salir de ahí mismo, entonces. Exacto. Va, de cierto modo, va, por ejemplo, en la número dos dice: When you work, are you eager about sharing your ideas? Cuando tú trabajas, ¿te pones ansioso al compartir tus ideas? Yes or no? Yes. Why? Yes. Because people don't respect idea, le pusimos nosotros. ¿Y el gerundio ahí? Ajá. Por eso, lo que quería darle a entender que no iba a gerundio. Entonces. Si la respuesta fuera no para la pregunta 2. Así lo pueden hacer, miren. Revisen el chat. People doesn't like reporting. Ay. I said. Give me one second. Ay, 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 ay. Give me one second. Ahí en vez de doesn't se me fue doesn't. Es don't. Pues, es plural. People don't like reporting. Pues, sí, ideas, ¿okay? Vaya, si era.
Bárbara, Celi. Siento, Celina, no sé. Solo el dos like. Don't like, don't like. Don't like. No, don't. Exactly. People don't. Victim. Don't. I don't. Vaya, ahora sí ya nos orientamos, chicuelos. Gracias, teacher. Good, no importa si a todos les ponemos no, teacher. Ahí va a depender de ustedes, esos son personales, ¿ok? Ah, ok, entonces a todos les ponemos. Dele. Ah, pero... Ya nos viene a traer, teacher. Ya, prácticamente. You finish? No, no falta la última. La última actividad, toda. Why, people? Come on, I thought you were about to finish. No, nos abundó, teacher. No, nos abundó. Yo pensé que... No, este ombliguito de semana nos ha matado, créalo. Ay, sí. Bueno, sí, tiene razón. A todos, yo sí he andado corriendo también de un lado a otro. Ah. Estamos destruidos física, mentalmente, destruidos. Creo que esta semana, creo que esta semana de vacación que va a haber entre el inicio y el final de este curso, ustedes lo van a ocupar para dormir plenamente. La verdad, yo a partir de mañana a las 6:30 creo que voy a estar dormida, sí. No, pues, mira, hay que recuperar energía. That's good. Ay, sí. Es que el detalle es que cuando estoy en la clase tengo mucho sueño y después que se me activa el cerebro y termina la clase y yo no me puedo dormir. Son las 11 de la noche y yo todavía no me puedo dormir. Insomnio, igual que yo. Y era, y como digo, me voy a tomar algo para dormirme si el siguiente día me tengo que levantar muy temprano. Si no, me voy a dormir en la clase. Yeah, that's true. Ay, eso es bien. Ah, condenado, man. Y a veces uno queriendo dormir y a veces no tiene sueño o simplemente no se puede dormir y está dando vueltas y vueltas y no se puede dormir. Ah, o sea. Sí. Pero. Bien. Siguiente día, grandes ojeras. Exactly. Oh my God. All right. Nada más para que tengamos una idea de cómo era la tarea. Vamos a ver. Vamos a leer algunas sin necesidad de escribirlas. Dice, what do you do if you have extra money? ¿Qué hacen ustedes cuando tienen dinero extra? La Wendy dijo que ahorrar. Save money. I save money. I travel. Uh-huh. I go to a restaurant. Good. And the second one. When you work. No, esta es otra. Give me one second. It says, what do you do if you have free time? ¿Qué haces si tiene tiempo libre? I'm with my family. Ah, okay. Good. See? I am with my family. Good. Next, what do you do if you need extra money? Palamadito, teacher. I'm asking. Ah, all right. Hey, see. Okay. What do you do if you wake up very late? Pensar qué estamos haciendo con nuestra vida. Pensar y así como, así tipo, do I really need to go to work? En serio, ya tengo tantos años en la empresa. Ay, vamos para más. Yes. Oh my God. Okay, y la última. What do you do if you are on vacations? ¿Qué hacen si están en vacación? Go to the beach. Exactly, you see? Ya tienen las respuestas ahí entonces. Ahora vámonos porque si no se me van a ir los demás, ¿ok? Let's see you in the main section, people. Okay. Sí, esa es la idea. Also, I am so good. A mí me dejaron valiendo en mi grupo.
Ya veras? Volvimos, Diego, no te preocupes. Aquí estamos para apoyarte. Ay, qué sarcasmo. Disculpe, pero yo sí apoyo a mis compañeros. I'm so sorry, I don't listen. Confirmo. Gracias, Sony. De nada. La de Umi no puede más que todo. No, pero el teacher ahí está. Lo que pasa es que... Nada más escuchándolos, nada más escuchándolos. A ver quién habla mal. A ver quién habla mal del teacher. El teacher es como mi mamá cuando yo estaba pequeña, calladita, se llegaba para ver si estaba traveseando. No, pues sí, pues sí. There you go, people. Y esta tarea le, no, y esto les queda de tarea, que diga el teacher. Lo vamos a revisar mañana. Es. La deja el bus, va a decir. Sí, a Brenda ahora la va a dejar el bus por una buena razón, dice. Ya es el último día de clase. Hoy sí, la dejo. No problem, no problem. Ahora saqué por el. Es posible que queda toda la noche ella. Ahora sí, dice. Toda la noche. Ahora sí, dice Brenda. Qué valor. All right, people. No, 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 no. De hecho, bueno, ya lo único que vamos a hacer es. Gallegos me sacó Zoom, si no puede entrar. Ah, ok. Sorry. So, what are we gonna do? Solo necesito revisar quién me falta, quién le falta tarea, que me debe tarea, y nada más luego paso asistencia y eso sería todo, ¿ok? So, just give me a couple of minutes, people. Les present. Vamos, sí, les vamos a exhibir para que les dé pena. Me temo que ni la conozco, teacher. Me temo que sí le voy a creer. All right. Just let me see, people. Just let me see. Thank you. Oh, my God. Let me see. Ah, good. I love looking at these great people. Muy bien. Vamos a ver. Okay. Perfect. Perfect. Hay alguno que no me la haya llenado completamente. Bueno, Edwin... Quedó con un 99%, that's good. ¿Quién es el Douglas Rodolfo que nunca llegó? No, esto es parte del staff. Es parte del staff que tienen acceso. Son los que revisan sus notas. ¿Y yo? ¿Quién es ese Douglas Rodolfo? Yes. Let me see. Griselda, perfecto. Thank you, Griselda. Jorge, good, good. Bueno, yo me quedé con 11%. Karen, bueno. ¿Qué pasó, teacher? Karen, yo no aprobé. No lo podemos ver en el siguiente módulo. No aprobé, entonces, así que yo me quedo. Karen, bueno, se quedó con un poquito más que yo. Carla, ok, 100%. Al igual que Parrilla. En Norma, 96%. Ok, es que en el examen final, Norma, no sé si es que así lo ha dejado, pero tiene 90%, le faltaría el 10% del examen final. Yo estoy hablando y no sé si Norma está ahí escuchándome. Creo que no, teacher. Igual que Edwin, yo creo que se cayó del puente porque dice que ya no pudo entrar. Ah, no, sí, no está ahí. Y hablando la Norma como bien tranquilo, si no está. All right, so, but I'm gonna try it. Let me see. Paulina, 100%. Good, Paulina. Ronald, okay, perfect. Sonia, muy bien. Ah, excellent people. Todos me terminaron ya las tareas. That's more than perfect. De verdad, gracias. La son bien responsables, right? That's good, that's good. That's perfect. Bueno, chicos, fue un gusto el haberlos tenido en este módulo, el haber sido su teacher. Posiblemente a futuro, pues, nos veamos y espero ver el grupo, pues, que no se vaya a desintegrar tan rápido, ¿verdad? Y puedan continuar. Let's remember que esto es como un proceso, right? Poco a poco se va a ir aprendiendo. Créanme que en cada una de las clases, aunque sea poco, aunque sea una palabra, pero se va aprendiendo, ¿ok? Ahí
traten de no perder la motivación y tienen un buen horario. A decir verdad, tienen un buen horario. La mayoría de grupos están de 8 a 10 de la noche, es un poco más cansado todavía, entonces ustedes están en un muy buen horario para que puedan continuar. Así que espero verlos en un nivel un poco más avanzado más adelante, right? Y pues, pero no se la vaya a picar, teacher, oiga. Nada. Cuando ya pueda más, ya no se lo voy a dedicar. Para nada, para nada. Okay. Gracias por todo. Entonces, ahí está. Voy a pasar asistencia y eso sería todo, ¿ok? Just give me a second, people. Celina y Janet. Present, teacher. Ok, good. Cristian Eduardo. Present, teacher. Perfect. Denis Gerardo. Present. Okay, Diana Carolina. All right, so just there, para the listener. Diego José. Present. Perfect. Edwin Ernesto. Ah, yeah, es el que tuvo problemas, right? Edwin Leonel. Present. Ah, hoy sí nos contestó Edwin, Leonel. Ah, okay. Evelyn del Carmen. Present. Okay, good. Griselda Jamilet. Here. Guárdese, Jorge, es hermoso que está sacando, hijo. Jorge Antonio. El machetazo y no el mojo. Present. Okay. Present, teacher. Good. Karen Lizette. All right, so Karen is not here. Carla Patricia. Present, teacher. Okay, good. Luis Humberto. I am. Present, teacher. Okay. Paulina Olimpia. Present, teacher. Okay, good. Let me see. Ronald Ulises. Present. All right. Sonia Guadalupe. Present. Okay. Walter Enrique. Okay, Walter, Janira, Joel. Okay. Present, teacher, no mencionó a la Wendy. Right, ahorita sí, va Wendy. Aquí estoy. Okay, good. Good, good. And the last one, Brenda Elizabeth. Present, teacher. Un okay, gusto, teacher. Quedamos en deuda, teacher. Hey, se sí. Me cuidan. Quedo en deuda y me quedan en deuda. Cuídense, people, cuídense. Nos vemos a futuro, ¿ok? En un módulo. Bye, bye. 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 Buenas noches. Bye. 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 Nos vemos. Okay. Bye. All right. Bye. 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 Salud. Bye. Buenas noches a todos. Bye. Mente, people. Bye bye. Gracias por todo, teacher. Igual a ustedes, gracias por todo, ok. Bye bye. Gracias por todo, teacher. Bendiciones. Igualmente, María. Bendiciones. Espero verlo futuro. Thank you, bye. Teacher, for teaching. Right. Thank you to you, Jorge, ok. See you. Adiós, teacher. Gracias por todo. Bye bye, Cristian. Igual a usted, gracias por todo, ¿ok? Bye bye. All right, so basically what we were doing is just to finish with the satisfaction survey, and also we were talking about the last topic from this module. It was like how to use time clauses, right? So we were discussing a couple of time expressions that we generally use, and those ones are until, since, while, when, as soon as, before, and after, right? So the students were doing a couple of examples, and after that, we were discussing a couple of questions, and after those questions, the students went straight to work in their manuals, specifically to the activities that we were pending from the manual, right? So
basically that was like the most relevant that we were doing, okay, in this class, right? So I hope you have liked all the classes that we have had in the topics that we have discussed on each, you know, video conference, right? So that's going to be everything for this module, right? So bye-bye.